¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén bastante, bastante bien y sean bienvenidos a Noticias Cuberas capítulo 77, probablemente el más importante de este año. En este video veremos las nuevas ediciones limitadas del 11M Pro. Unos chicos de Perú están escribiendo un cómic sobre el cubo de Rubik. Kiji pronto estrenará un 2x2 bastante extraño. Entre otras noticias más, pero la más importante, se rompió el récord mundial del cubo 3x3, el último que tenía Félix Emdex, así que dejen su F en los comentarios, vamos a llenar este video de puras Fs. Así que sin más preámbulo, empecemos. Como siempre, quiero agradecer a los miembros del canal por ayudarme a seguir creando contenido, en especial a Hafizam Zainal por ser la persona que se unió más recientemente. Así que muchas, muchas gracias y espero que este video te guste. Ok, comencemos con noticias breves que no tuve tiempo de mostrar en el último capítulo. La primera de ellas es el estreno de un puzzle llamado GC Fidget Spinner Double Faced Magic Cube. No. No es broma, está a la venta con ese nombre. Su mecanismo es muy parecido al del famoso Backspin, solo que este nuevo producto fue estrenado en color rosa y azul, y su precio aproximado es de $4. Otra noticia que tal vez ya conozcan es que Raúl Lou, un conocido speedcuber chileno, creó una nueva notación para Square One. Este nuevo sistema para nombrar los giros se llama Low Notation y sus características principales son: sustituir los números positivos por letras mayúsculas, los negativos por minúsculas, eliminar los paréntesis y dejar solo las diagonales necesarias. En pocas palabras, es una notación de Square One más sencilla que la convencional. Esperemos que poco a poco se empiece a utilizar, y si quieren saber más información sobre este nuevo sistema, no olviden visitar el video donde Raúl Lou lo explica en su canal. Y hace algunos capítulos hablamos de SpeedCube Stats, una página que acaba de crear el primer simulador virtual de Finger Tricks. Ya sabíamos que este sitio web nos permite cronometrarnos mientras transmitimos en vivo, pero el desarrollador sigue implementando nuevas funciones, en este caso un simulador de finger tricks, es decir, una recreación de qué giros debes hacer exactamente en un algoritmo y cuáles dedos son los más recomendados. El link de SpeedCube Stats, ahora sí, lo dejaré en la descripción. Ahora es turno de hablar de Cubers, un cómic que está siendo creado por manos latinoamericanas y que trata sobre speedcubing. Según la descripción, además de conocer la historia dentro del cómic, aprenderemos a resolver el cubo 3x3, o sea que será ideal tanto para cuberos como para gente que apenas va comenzando. Parece que los personajes de la trama serán de distintas partes del mundo y la historia se dividirá en capítulos, en este caso llamados algoritmos. Pero Kevin Gómez, uno de los creadores, dice que el proyecto aún está en etapa inicial, así que si hay gente que quiera colaborar en este proyecto, puede mandarle mensaje a su página de Facebook. Y supuestamente, la WCA acaba de filtrar por accidente su futuro logo para 2024. Sinceramente, dudo que esto sea verdad por dos motivos. En primer lugar, la Asociación Mundial del Cubo es muy cuidadosa con este tipo de información confidencial. Y segundo, solo vi esta imagen en un grupo de Facebook, no la compartió nadie más en Reddit, Instagram, el foro de Twisty Puzzles ni en ninguna otra plataforma, así que muy probablemente sea falsa. Admito que me gusta, pero solo el tiempo nos dirá si es real o no. Y la marca Diansheng sigue intentando competir en el mundo de la velocidad, pues pronto estrenará tanto un 6x6 como un 7x7 magnéticos. De hecho, tiene pocos meses que lanzaron al mercado desde un 2x2 hasta un 5x5 para speedcubing con imanes, y gracias a un par de fotografías sabemos que sus modelos de 6 y 7 capas ya están listos, solo falta esperar a su estreno, pero muy probablemente sean bastante económicos.
Mientras, la empresa Lanlan sigue estrenando novedades, en este caso un cubo llamado Master Clover. En este preciso momento aún no hay mucha información, pero por su aspecto y su nombre podemos intuir que girará del mismo modo que el Clover de Kiji, pero teniendo giros extras aún más profundos. Su precio obviamente se desconoce, pero considerando sus otros cubos Clover podría rondar entre los 15 y 20 dólares, así que mejor esperemos más información. Y pronto se estrenará un cubo 2x2 bastante extraño, llamado OSQ. Hace un año hablé de esta noticia, donde un diseñador ruso llamado Ilya Osipov estaba negociando con una empresa para comercializar uno de sus prototipos. Y resulta que todo salió muy bien, pues recientemente ya le mandaron unos ejemplares de cómo se ve el producto final, y resulta que la empresa detrás de todo esto va a ser Kiji Mofangé. En serio, me parece genial que sigan colaborando con diseñadores para traernos este tipo de novedades, así que esperemos a ver cuándo anuncian este nuevo OSQ. Por poco y no aparecía GAN en este video, pero próximamente esta marca estrenará más 11M Pro de edición limitada. Su nombre al parecer será Blooming y tendrá 4 versiones, una de ellas totalmente rosa, otra con algunas piezas amarillas, otra con todo su interior amarillo y otra totalmente amarilla. Ya están disponibles en Speed Cube Shop a un precio de 90 dólares. Puede sonar costoso, pero consideren que solo hay 150 ejemplares disponibles, es muy exclusivo. Aún así, si quieren conseguirlo, pueden ahorrar un poco usando mi código de descuento. Ah, sí, y GAN también estrenó esta gorra, a 24 dólares. What the f***? Y es momento de la noticia más importante del video. Y probablemente también más importante del año, pues se acaba de romper el récord mundial de promedio en la categoría 3x3, el que muchos consideran como el más difícil. Este nuevo average fue hecho por Rui Hanchu, el mismo niño de 12 años que hace un par de semanas también rompió el récord no oficial. Pues bien, resulta que en la competencia llamada Wuhan Open tuvo un promedio de 5.48 segundos, es decir, 5 centésimas más bajo que el world record anterior. Y de hecho, uno de sus tiempos ha sido el segundo mejor single del mundo y también rompió el récord asiático de una sola mano. En fin, con este nuevo promedio acaba el legado de Félix Emdex, 4.144 días seguidos en los que Félix tuvo algún récord mundial. No cabe duda que Rui Hanchu también merece mucho mérito, es increíble la capacidad que tuvo de romper este récord, pero no podemos negar que para los speedcubers de viejas generaciones nos duele ver cómo le arrebataron todos los récords mundiales a Félix. Pero de eso se trata el speedcubing, de evolucionar, los tiempos tienen que seguir mejorando. Así que para conmemorarlo, despidamos este video con un homenaje a la era de Félix Emdex.